Toda historia tiene un inicio, y para conocer esta tendremos que irnos al año 1982. Eiji Ezaki, más conocido como Hayabusa, fue a la Universidad Bunkagakuen, donde conocería a Masashi Honda, quien es más conocido en el mundo del wrestling como Mr. Ganosuke. Inmediatamente, ambos se hicieron amigos porque tenían la misma pasión, el cual era el puroresu. A la edad de 23 años, Honda decidió abandonar la universidad para realizar un tryout para la empresa de Frontier Martial Arts Wrestling, o sea, la FMW. Esta empresa ganó mucha popularidad, ya que allí se realizó la primera lucha de Exploding Barbed Wire Deathmatch de toda la historia, entre Atsushi Onita y Tarzan Goto. Así que Masashi le preguntaría a Eiji Ezaki que si seguiría en la universidad o lo acompañaría en esta loca aventura para perseguir su sueño, donde al final Eiji Ezaki eligió continuar sus estudios universitarios, no tanto para asegurar un futuro, sino porque sentía que la FNW era un lugar peligroso para su vida. Durante su paso por la universidad, logró participar en lucha olímpica, levantamiento de pesas. En la mañana trabajaba en la cafetería principal de su universidad y en la noche se dedicaba a sus estudios, ya que se graduaría en el año 1987, donde decidiría entrenar de manera profesional en el dojo de la leyenda de All Japan Pro Wrestling, Tazaki Ishikawa, donde gracias a su talento nato en los cuadriláteros, solo le bastaron 4 meses de entrenamiento en el dojo para realizar su debut profesional, debutando oficialmente el 2 de noviembre del año 1987, en un combate en parejas donde hizo equipo con su ex compañero de la universidad, Masashi Honda, para enfrentar a 2 alumnos del dojo, que por lo visto no tuvieron éxito en el mundo del wrestling en años posteriores. Después de este debut, estuvo andando en el circuito independiente de Japón bajo su nombre real, Eiji Ezaki, hasta que decidió por fin entrar a la FNW para entrar en el dojo de Tarzan Goto. Debido a su gran talento, solo duró 2 meses en el dojo, y debuta oficialmente con la empresa el 5 de mayo de 1991 en un combate en parejas donde se asoció con Amigo Ultra, quien es más conocido en este lado del mundo como Damián 666, para derrotar a El Pandita y Yukihide Ueno. Lastimosamente, esa fue la única victoria que tuvo en el año 1991, ya que el resto del año estuvo plagado de derrotas, donde perdería combates importantes como en la lucha de choque de empresas de FMW contra WWA. En Fall Spectacular perdería junto a Ganosuke ante Chris Jericho y Kevin Fowley. Participó en un torneo para coronar al primer campeón mundial independiente de peso junior, donde sería eliminado de su bloque sin siquiera haber cosechado una victoria. Y su última lucha en la empresa FMW en 1992 fue contra la leyenda Masato Tanaka, donde se llevaría por fin una victoria en un excelente combate. Después de esto, el propietario de la FMW, la leyenda del puro wrestling extremo e inventor del estilo deathmatch de Atsushi Onita, mandaría a Eiji Ezaki a entrenar lucha libre en México. Llegaría a la hermosa Ciudad de México, donde sería entrenado en la escuela de la empresa mundial de lucha libre, bajo la ala del maestro Rey Mysterio Sr. Allí adoptaría a su nuevo personaje y el que lo llevaría a la fama a nivel mundial. Allí se pondría una máscara y sería llamada a partir de ahora Hayabusa, que significa halcón peregrino en japonés. Durante su paso por las tierras aztecas, logró luchar en diferentes promociones como la Empresa Mundial de Lucha Libre, la AAA, la WWA. Mientras se pulía y creaba su estilo, encontró un compatriota como el Último Dragón, donde pudieron compartir conocimientos y así expandirse un poco más en las diferentes habilidades de lucha. Tras un buen paso por tierras aztecas, llamaría la atención de la empresa más grande de Japón, la New Japan Pro Wrestling, donde su nueva personalidad recibió una invitación para participar en el torneo inaugural de la Super J Cup, donde lastimosamente sería eliminado en la primera ronda por Jushin Thunder Liger, sin saber aún que su participación en la Super J Cup le cambió la vida del cielo a la tierra. El ahora Hayabusa generó un buen sabor de boca en los fanáticos, luchadores y promotores. New Japan Pro Wrestling y WWF le ofrecieron contratos, pero este se negó por su fidelidad a la FMW. Solamente regresó a Japón para participar en el torneo, ya que se regresaría a México a seguir mejorando su habilidad en lucha aérea, donde allí recibió un llamado de Víctor Quiñones,
un latino radicado en Japón que inició con una promotora llamada IWA Japón, donde le ofreció un contrato de $3,000 anuales y un bono de $10,000 solo por firmar con su promoción. Pero nuevamente Hayabusa rechazó la oferta por su fidelidad a la FMW. Durante su paso por México tuvo combates mayormente multitudinales, con talentos de la talla de los brazos, Espectro Jr., El Cachorro Mendoza, Tornado Negro, Jaque Mate, El Negro Casas, Pierrot, Mano Negra, etc. A pesar de no ser mexicano, se ganó el cariño y respeto de toda la afición. Con cada presentación realizada, se hacía más grande el nombre de Hayabusa y abandonaría el país en un encuentro de tercias, donde hizo equipo con El Brazo y Pantera Segundo para perder ante el equipo de Javier Cruz, el hijo del Gladiador, y de Marcus Jr. Después regresaría a Japón para hacer la portada de la revista Pro Wrestling Shoe, anunciando que buscaría ser el as de la FMW. Llegaría el momento y realizaría su debut en la empresa FMW bajo el personaje de Hayabusa. Llega el 28 de agosto del año 1994, el Osaka Castle Hall estaba a reventar. Hayabusa sería puesto en un combate uno contra uno enfrente a uno de sus ídolos, el cual era la leyenda de la lucha violenta, Sabu, debido a que gran parte del personaje es inspirado en la leyenda extrema, Sabu. Así que FMW le mostró la confianza que tiene en él, y en un momento de la lucha, Sabu intentaría realizar un 450 splash desde la cuerda superior hasta fuera del cuadrilátero sobre una mesa donde se recuperaba la humanidad de Hayabusa, y al lanzarse lastimosamente se lesionó la espalda durante el spot. Este hecho sería aprovechado por Hayabusa para llevarse la victoria ante su ídolo, así ganando su lucha de debut en la empresa. Durante el resto del año 94, estuvo viajando entre México y Japón para perfeccionar su estilo. Incluso se matriculó en el campamento del Último Dragón, especializado en la lucha libre aérea. Hayabusa y varios luchadores, incluidos Chris Jericho, asistieron a los entrenamientos del Último Dragón. Jericho se acercó a Hayabusa y le preguntó acerca de su Shooting Star Press, donde Jericho le habría dicho que lo había intentado varias ocasiones e inclusive se había roto el brazo como resultado de ello. Hayabusa y Jericho comenzaron a incorporar sus moonsaults en el cuadrilátero después de ese entrenamiento, y así fue como Chris Jericho introdujo el famoso Lion Salt. Esa que estaba buscando el Scorpio 450 durante la formación, pero quería inventar su propio finisher de aire. Así que después de tanto practicar, y con la asesoría de Chris Jericho y el Último Dragón, inventó lo que hoy en día es mundialmente conocido como el Finish Splash. Luego, en el mes de octubre del 94, se abriría mucho más, ya que las empresas de los Estados Unidos lo estaban llamando, y así Hayabusa le tocó viajar entre los Estados Unidos, México y Japón. El 17 de diciembre del 94, realizó su último combate en la Arena México, donde desafió a Silver King por el campeonato mundial pesado del ahora Consejo Mundial de Lucha Libre, en un combate de 2 a 3 caídas, donde sería Silver King quien se llevaría la victoria con una ventaja de 2 caídas a 0, para darle fin a esta aventura de 15 meses por las tierras aztecas. Ya en los Estados Unidos sería acogido por Mike Awesome. Hayabusa trabajaría mayormente en las independientes de Florida durante el año 95, pero se podría decir que su casa fue la Florida Wrestling Alliance, el cual fue la promoción de Jorge Buldor. Al principio, los fanáticos se reían del atuendo de Hayabusa en el cuadrilátero, donde decían que se parecía a una especie de Power Ranger. Empezaron a buchearlo, pero así como si fuera un superhéroe, Hayabusa terminaría ganándose el respeto de los fanáticos, con sus diferentes movimientos desde su debut en los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos es donde estrenaría su más reciente movimiento, el cual sería el Falcon Arrow, otro movimiento icónico que fue inventado por Hayabusa, y además usaría por primera vez de manera oficial el Finish Splash entre aplausos. Muchos de los aficionados quedaron atónitos con las maniobras, y Hayabusa se ganaría el respeto de todo el mundo, donde en poco tiempo se convirtió en campeón de la PCWF en el mes de febrero del 95.
En su paso por los Estados Unidos, nuevamente la WWF intentó contactarse con él para un contrato de exclusividad, y nuevamente este lo rechazaría por su fidelidad a la FNW. Regresaría a Japón para terminar una rivalidad que inició en México. Continuó posteriormente en los Estados Unidos y concluiría en Japón, el cual sería contra el Hijo del Gladiador. Estas luchas fueron decisivas, ya que lo consagrarían como el as de la promoción, o lo relegarían a ser uno más del montón. Tras un emocionante combate, Hayabusa logra derrotar al Gladiador para así consagrarse como una de las caras principales de la FNW. A pesar de que Hayabusa es una de las mayores atracciones de la FNW, tenía un gran limitante que no lo dejaba avanzar, y eso era sus miedos internos. ¿Recuerdan la razón principal por la que Hayabusa no quería ingresar a la FNW en primer lugar? Él consideraba el producto muy violento, y la especialidad de esta empresa es la lucha extrema. Si quería ser la cara principal de la compañía, tendría que dominar sus miedos y realizar lucha violenta. Estuvo mucho tiempo pensándolo, y en ese tiempo la leyenda del Puro Resu, Atsushi Onita, estuvo anunciando su retiro, y quería retirarse en un combate bajo sus términos, el cual era retirarse en un Exploring Cage Match, contra una nueva cara del Puro Resu. Pero en ese momento, no habían caras nuevas que se midieran ante Onita en un combate tan peligroso. Así que la empresa decidió que quien lucharía este combate sería la leyenda también Takashi Ishikawa. La primera opción de estas nuevas caras era Hayabusa, pero este aún no sabía si quería hacer lucha extrema o vencer sus miedos. El 30 de abril de 1995, en una conferencia de prensa de FMW, Atsushi Onita y Takashi Ishikawa estarían a punto de firmar el combate para el evento principal del Kawasaki Stadium. En ese momento llega Hayabusa a la conferencia de prensa antes de que se pudiera firmar el contrato. En ese momento Hayabusa se arrodilló frente a la audiencia y pidió tomar el lugar de Takashi en el combate. Onita se enojó y comenzó a gritarle a Hayabusa por interrumpir. Hayabusa le diría a Onita que él arriesgaría su vida por FMW y que le demostraría eso si le daba el combate. Onita se negaría, pero Takashi Ishikawa, al ver lo ansioso que estaba Hayabusa por el combate, decidió renunciar y dejar que Hayabusa tuviera el combate contra Onita. Más que por el show, lo hizo porque sabe el potencial del luchador emergente, y Onita enojado aceptó para darle una última lección a la nueva generación. Estos hechos fueron fuera del kayfabe, y nadie sabía nada de lo que Hayabusa hizo, ni siquiera la gerencia de la FMW. En camino al evento, Hayabusa estuvo entrenando para tal especial momento, pero en el día del evento, Hayabusa empezó a ponerse nervioso, preocupado de que no saliera según lo planeado y por el hecho de que había entrenado durante el último año de vuelo alto y ahora no iba a ser capaz de hacer sus movimientos de aire, ya que en esta jaula no había ningún tipo de cuerdas, las cuales son su mayor especialidad. Llegaría el día, 5 de mayo de 1995. Más de 58.000 almas llenarían el Kawasaki Stadium para darle la despedida a la leyenda. Hayabusa estaría en el combate más importante de su carrera, donde estaría en una jaula explosiva sin cuerdas y rodeada con alambre de púas. El combate a muerte más grande que jamás haya tenido en lugar hasta ese momento. Y el combate más grande de la historia de la FNW. Llega el momento, la puerta se cierra y el temor empieza a recorrer la humanidad de Hayabusa. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
Hayabusa esa noche no solo perdió un combate, perdió sus miedos y se ganó el respeto de los fans, la gerencia y del mismo Atsushi Onita. Tanto así que Onita comenzaría a verter agua sobre Hayabusa como muestra de respeto por la lucha que dio para así diluir las quemaduras que había sufrido. Tanto Onita como Hayabusa se tomarían de la mano, mostrando que Onita simbólicamente estaba pasando la antorcha de As de FMW a Hayabusa. A pesar de vencer a la antigua cara de la FNW, aún no podía llenar sus zapatos. Hayabusa era una cara muy nueva y desconocida. Desde la salida de Onita, las arenas tenían asistencias muy bajas de un poco más de 1000 personas por shows. Así que la empresa decidió traer una vieja rivalidad para llamar la atención de los fanáticos, la cual fue contra el Gladiador, donde logró su cometido. Cada vez más personas llegaban a ver la nueva sangre representada en Hayabusa. Sus vuelos, espectacularidades y momentos extremos atrajeron a un nuevo público dispuesto a apoyar a Hayabusa y la sangre nueva que salía por los vestidores en cada show. El éxito de esta nueva FNW es debido a los movimientos como el Finish Splash y el Falcon Arrow, debido a que un periodista de la revista Pro Wrestling Week le dedicó 2 páginas enteras al luchador que aplicó estos movimientos. Después de esto llegaron muchos éxitos para la empresa, Hayabusa y el Puroresu en general. Hayabusa empezó a conquistar campeonatos, corazones y continentes con su increíble forma de luchar. Las lesiones llegaron a la vida de Hayabusa, inclusive este se presentó a la final del Grand Prix del 95 con lesiones en varias partes del cuerpo, donde caería derrotado ante el Gladiador en la final. Después de esto seguiría luchando por en combate sin ninguna estipulación, para así tratar sus lesiones escondidas de la empresa, ya que sentía que si se ausentaba podría perder su lugar como el as de la FNW, hasta que llegamos al 5 de mayo del 96, donde volvería a luchar en un combate donde eliminó sus miedos, en un Exploring Barbed Wire Deathmatch, y esta vez en un combate por equipos, donde se alió a Masato Tanaka para enfrentar a la leyenda de la lucha violenta, Terry Funk y Mr. Pogo, donde si el equipo de Hayabusa ganaba, ganaría 1 millón de yenes por parte de la FNW. Onita estuvo en la esquina de Hayabusa y le exigió ganar este combate. Y tras un explosivo y violento combate, Terry Funk y Mr. Pogo se llevarían la victoria, así llevándose el 1 millón de yenes para sus bolsillos. Terry Funk y Mr. Pogo comenzaron a arrancarle la máscara a Hayabusa después de que terminara el combate, y Hayabusa sería puesto en una camilla, sacándolo de la arena debido a los fuertes golpes y las lesiones que venía acarreando. Mientras que Terry Funk agarraba el micrófono, comenzaba a llamar a Atsushi Onita en las gradas, diciéndole que entregó la antorcha a la persona equivocada. En el vestuario, Hayabusa desenmascarado se puso a llorar por la cantidad de dinero que acaba de costarle a la promoción. En ese momento, Onita iría al vestuario y comenzaría a gritarle a Hayabusa por dudar de su liderazgo y le diría a Hayabusa que si quería liderar esta promoción como lo hizo él, tendría que crecer y soportar cualquier tipo de incidentes como lo haría un hombre. Tras estas palabras motivacionales, Hayabusa tuvo otro viaje al hospital para recibir más de 110 puntos de sutura que sufrió en un corte en el estómago dentro de la lucha contra Terry Funk y Mr. Pogo. Hayabusa permaneció fuera de acción durante un par de meses para sanar sus lesiones, y durante ese tiempo regresó a Florida, donde su amigo Justin Liger le pediría que viniera a las grabaciones de WCW con él, y después lo invitó al backstage del evento de New Japan Skydiving J, el evento del 17 de junio de 1996. Hayabusa regresó a FMW para trabajar en el backstage mientras seguía recuperándose. Por otro lado, Koji Nakagawa lanzaba en cada show diferentes promos a Hayabusa para que diera la cara y dijera de una vez por todas qué pasaría con su futuro. Hayabusa regresa a la acción el 1 de agosto de 1996 en Shiodome, pero lo hizo antes de tiempo, tanto así que la lucha resultaría ser un desastre absoluto que terminó con Hayabusa ganando por conteo de 10, pero seguía muy lastimado para dar un buen combate. El 23 de agosto del 96, Hayabusa, frustrado por la mala actuación contra Nakagawa, pidió una revancha. Hayabusa se quitaría la máscara para sacar su lado más violento, y aunque la lucha resultó ser mucho mejor que la anterior,
Nakagawa lograría escabullirse con una victoria por pinfall. Y así, Hayabusa y Nakagawa dejarían al lado sus diferencias después de esto, ya que Hayabusa había demostrado que estaba de vuelta en la FMW. Durante el año 96, Hayabusa siguió luchando en diferentes tipos de combates, pero los fanáticos notaban que Hayabusa no era el mismo. Los dolores internos se convertían en una gran limitante, ya que su espectacularidad cada vez era menor, y a pesar de tener buenos combates, no eran los clásicos que Hayabusa brindaba en sus años de oro. Pero la gota que rebasó el vaso fue el 10 de octubre del año 1996. Hayabusa participó en el evento These Days de Michinoku Pro Wrestling en el evento principal para enfrentarse a Jinsei Shinshaki. El combate resultaría ser un desastre, ya que los dos no tuvieron química en lo absoluto. Shinshaki derrota a Hayabusa con el rezando Powerbomb para llevarse la victoria y así continuar una mala racha de Hayabusa de dar combates de rendimiento cuestionables. Tras un descanso y un nivel más relajado de luchas, llegamos al 1 de marzo del 97, donde Hayabusa recibió un llamado telefónico de la leyenda de Great Baba para realizar un acuerdo de unión entre FNW y la All Japan Pro Wrestling, donde en una conferencia de prensa sería oficial la alianza entre las dos promociones. La razón principal era llevar un poco de la lucha extrema a la All Japan Pro Wrestling, donde Hayabusa tuvo nuevas rivalidades contra Toshiaki Kawada, Kamala y el gran Mitsuharu Misawa. Fue una gran experiencia donde pudo salir un poco más de su monotonía y así se convirtió en campeón de All Japan Pro Wrestling en parejas junto a Jinsei Shinshaki. Durante todo el año 97 se dedicó a luchar más que todo en combates por equipos, algunos titulares donde conquistó campeonatos y algunos extremos donde su salud se fue deteriorando poco a poco. Incluso en el mes de noviembre se fisuró dos costillas y estuvo luchando vendado desde entonces. Pero el momento más impactante llegaría el 22 de diciembre, donde junto a Shinshaki y Masato Tanaka lucharon contra Onita, que regresaba de su retiro, Ganotsuke y Kanemura. El problema fue que Hayabusa entró mal vendado al combate. El médico no tuvo tiempo suficiente para vendarlo debido a que su música sonó antes de tiempo. Pero igual se saldría con las molestias en las costillas y entró a la guerra, en un combate catalogado como Game in the Cage, debido a que primero iniciaban dos superestrellas y cada 3 minutos ingresaba otro miembro del equipo, donde al final aplicaría un Super Moonsault de la cima desde la jaula a Onita para llevarse la victoria y así conquistar los campeonatos de tríos de la FNW. El 30 de abril del 98 conquistaría su campeonato más importante, el cual sería el FNW Brass Knuckle Heavyweight Championship, el cual sería el campeonato principal de la promoción FNW, donde derrotaría a Mr. Ganosuke para coronarse campeón. Además, en el 98 seguiría sonriéndole la vida, ya que Hayabusa llegaría por primera vez en su vida al Tokyo Dome y sería en el 25 aniversario de la empresa All Japan Pro Wrestling, donde haría equipo con The Giant Baba y Kentaro Shinga, donde derrotaron al equipo de Kamala, Jinsei Shinshaki y Jun Uzumida en un excelente combate que Hayabusa ganaría con un 450 Splash. Después, Masato Tanaka traería el diseño anterior del campeonato del Brass Knuckle Heavyweight Championship, donde retaría a Hayabusa en una unificación de campeonatos. El 19 de mayo del 98 se haría el combate contra su viejo amigo Masato Tanaka. Los dos protagonizaron uno de los mejores combates de sus carreras, donde Tanaka debutó su nuevo finisher, el cual era un DDT inverso desde la tercera cuerda en la parte superior. Eventualmente Hayabusa acabaría con Tanaka con repetidas Falcon Arrows para llevarse la victoria en un excelente combate, en uno de los mejores combates de la historia de la promoción, y durante un gran tiempo Hayabusa estuvo saliendo y defendiendo ambos diseños del campeonato. El 2 de agosto del 98 fue una fecha importante para Hayabusa, ya que sería su primera y única aparición en la empresa ECW en el pay-per-view Heatwave del 98, haciendo equipo con Jinsei Shinshaki para enfrentarse a Sabu y Rod Van Dam por los campeonatos en pareja de la ECW. A pesar de realizar un buen performance, Hayabusa no logró mostrar su verdadero arsenal en el combate, donde al final sería Sabu quien cubriría a Jinsei Shinshaki para llevarse la victoria y así retener con éxito sus campeonatos en pareja de la ECW, donde el público quedó impactado con el talento de los japoneses y más con el de Hayabusa.
Regresa el 16 de agosto a Japón y tiene varios combates en el circuito independiente, donde estaría defendiendo sus campeonatos dobles en el territorio nacional con éxito contra diferentes talentos de la talla de Gado, Kanemura, Nagawa, entre otros. Hasta que llegamos al 20 de noviembre de 1998. Hayabusa defendería los títulos dobles de FMW contra Kodo Fuyuki, y los dos darían un excelente combate. Fuyuki golpeó con un devastador Muscle Buster a Hayabusa, que casi lo saca del combate, pero el enmascarado se las arreglaría para conseguir la ofensiva al clavar a Fuyuki con muchos de sus movimientos de alto vuelo, como el 450 Fire Splash y el Asai Moonsault. El error de Hayabusa sería ir por el Phoenix Splash, ya que terminaría perdiendo la lucha, dándole a Fuyuki una oportunidad de aprovechar la situación y acabar con Hayabusa con múltiples lariats, para así conseguir la victoria, poniendo fin a los más de 6 meses de reinado de Hayabusa, con Fuyuki marchándose de la arena como el nuevo campeón de doble título de FMW. El 12 de diciembre del 98, Hayabusa se uniría a Tommy Dreamer para enfrentarse a dos conocidos de la ECW, Sabu y Rod Van Dam. Aunque Hayabusa dejaría que Dreamer luchara gran parte del combate, no sirvió de mucho, ya que cayeron derrotados cuando Van Dam le aplicaría un 5-star Frog Splash a Dreamer para así llevarse la victoria. Después de esto, Hayabusa entraría en el torneo Over the Top del 98, donde el ganador tendría una oportunidad por los campeonatos dobles de la FNW, donde en la primera ronda eliminaría a Masato Tanaka, en la semifinal elimina a Yado, y en la final elimina a su antiguo oponente de tierras mexicanas, el Gladiador, para así ganar una oportunidad por los campeonatos dobles. A pesar de no reconquistar los campeonatos dobles, no sería el fin del mundo para Hayabusa, y inicia el año 99 con el oro de los campeonatos en pareja de All Asian, en compañía de Jinsei Shinshaki. Pero la meta de Hayabusa seguían siendo los campeonatos de la FNW. Luego, el 5 de mayo del 99, se reuniría el Stable No Respect, conformado por Kodo Fuyuki, Ganotsuke, Koji Nakagawa, Yujiro Kanemura, Yado, Gedo y Hido. Cuando se reúne el stable, Hayabusa saldría de la cuerda superior para atacar a Fuyuki, pero los números serían demasiado para Hayabusa, donde estos colocarían a los fanáticos en contra de Hayabusa, tanto así que los fanáticos le lanzan objetos a Hayabusa para interrumpir el encuentro de No Respect. Tras el abucheo masivo de los fanáticos, este pensó en su futuro. Tenía 30 años en ese entonces, pero tenía diferentes lesiones en diferentes partes del cuerpo que le estaban afectando su desempeño. Ese estilo que estaba trabajando en ese momento se volvió demasiado excesivo. Un médico también le dijo que si continuaba trabajando en ese estilo, comenzaría a sentir los efectos de su vida diaria por el resto de su vida dentro de los próximos años. Y gracias a esto, tuvo que tomar analgésicos diarios. Hayabusa se tomaría un descanso desde mayo del 99 para recuperarse de sus múltiples lesiones, regresando en septiembre, donde el comisario señor Ganosuke, gerente en ese momento de la FNW y campeón doble en ese momento, mostraría su abuso y le anuncia a Hayabusa que salga. Ganosuke dijo que la FNW no necesitaba superhéroes y obliga a Hayabusa a quitarse la máscara para siempre. Hayabusa, extremadamente molesto, iría tras él, pero no habría nada que Hayabusa pudiera hacer para cambiar su decisión. Y así Hayabusa, al no aceptar, sería despedido de la FNW. Pero Ganotsuki, en forma de burla, creó un evento llamado Goodbye Hayabusa, donde pondría el campeonato doble contra Hayabusa. En camino al evento, hubo un cambio drástico en su máscara, donde se desataría una nueva personalidad y mucho más salvaje, acabando con sus oponentes de una manera brutal mientras llegaba el combate de despedida. Este cambio de máscara vino acompañado con tatuajes que cubrirían cicatrices realizadas durante diferentes combates. Y en camino al evento, Mr. Ganosuke sorprendentemente perdería el campeonato ante Kanemura, así cambiando el oponente de Hayabusa para su lucha de despedida. El 23 de agosto del 99, Hayabusa ganaría el campeonato doble de la FNW, ya que derrotaría a Kanemura con un Fire Spear Splash en la anunciada última lucha de Hayabusa. A Hayabusa se le haría una ceremonia de despedida, una ceremonia realmente hermosa, donde hasta los fanáticos pudieron hacer fila para entrar al cuadrilátero y despedir personalmente a la leyenda del Puroresu. Thank you.
Pasarían unos meses y Ei Yazaki debuta en las independientes con su nuevo personaje llamado H, donde lucharía sin máscara. Pero mientras tanto, en FMW se empezó a ver otro Hayabusa, esta vez personalizado en la persona responsable de sacar al verdadero Hayabusa de la empresa, Mr. Ganosuke, con el propósito de demostrar que es mejor Hayabusa que el verdadero Hayabusa. Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando anunció que como nuevo Hayabusa iba a grabar una escena porno con el actor del cine para adultos y también luchador Chocobal Mukai. Esto sacó de quicio a H y regresó abruptamente a la FMW a pedir respeto por el legado que creó bajo el nombre de Hayabusa, por lo que retó al falso Hayabusa a una lucha de ano explosivo, donde la única forma de ganar era encendiendo un petardo en el ano del oponente. El falso Hayabusa aceptó y se dio el combate, un duro encuentro donde H lleva la delantera, pero por una intervención de Chocobal Mukai, H se descuida, Hayabusa lo esposa al poste y explota el ano de H en un humillante y doloroso segmento. Tras esta humillación, Age quiso una revancha, donde Hayabusa acepta, y llega el 23 de septiembre, Age se enfrentaría a Hayabusa en el evento principal de la noche, pero la gran sorpresa del evento sería que el ex campeón mundial de la WWF, Shawn Michaels, sería el árbitro especial invitado. Te dejo este video de la sección de recomendados, donde hablo un poco más del por qué Shawn Michaels fue árbitro especial invitado a este combate. El combate fue excelente, donde Hayabusa empezó atacando a Michaels, lo cual le costaría el combate, ya que tendría dos enemigos en lugar de uno. A pesar de que Edge no quiso la ayuda de Michaels, este aceptó y dejó seguir la lucha con tranquilidad. Tras este combate recuperé el nombre de Hayabusa, pero terminó una temporada con el nombre de Age. El 11 de abril del 2000, Age se pondría la máscara de Hayabusa nuevamente, frente a una ensordecedora audiencia impactada por el regreso del luchador adelantado a su época, y regresa en una lucha por equipos contra Masato Tanaka y Balls Mahoney, en el especial de ECW Invade Japan. Tras un intenso combate, Hayabusa regresa con una derrota tras una interferencia ilegal de Masato Tanaka. Durante este paso viajó a la Florida para participar en la película de bajo presupuesto llamada Backyard Dogs, donde actuaría como él mismo, Ei Yazaki, y como Hayabusa también. Se mantuvo en una rivalidad contra Masato Tanaka, estuvo en el backstage de varias grabaciones de la WCW Nitro, y nuevamente las empresas más grandes del mundo intentaron ficharlos, pero ni WCW ni WWF pudieron convencer a Hayabusa de abandonar las tierras niponas, donde se pasó gran parte del año 2000 entre Estados Unidos y Japón cumpliendo diferentes agendas. A finales del año 2000, tuvo una lesión muy grave que lo tuvo fuera de acción por 6 meses, donde tuvo que operarse los dos brazos. Regresaría el 5 de mayo del 2001, para el 10º aniversario de su debut, en un evento dedicado a él y celebró la fecha especial en un combate de octágono explosivo, donde hizo equipo contra The Great Sasuke para enfrentar a Tetsuhiro Kuruda y su viejo rival, Señor Ganosuke, en un excelente combate, donde terminarían con los cuerpos exhaustos, trajes sucios y destruidos por las explosiones, pero con un Hayabusa con la mano en alto para rendir tributo a su propio legado. A pesar de su historial de lesiones y su manera irresponsable de tratarlas, al parecer estos 6 meses fuera de acción le sentaron bastante bien al nipón, ya que luchaba como en sus mejores años, clásico tras clásico, donde nuevamente siguió luchando en combates explosivos, donde seguía cosechando victorias. Y en este nuevo run conseguiría el campeonato de la WEW, donde lo perdería el 9 de septiembre contra Kanemura.
El 19 de octubre, las directivas de FMW se enteran de que Hayabusa estuvo escondiendo más lesiones, más exactamente en la rodilla, el cuello, el hombro y el codo, y tenía un combate pactado para el 22 de octubre en el evento estelar, por lo que Hayabusa habló con las directivas y les pidió luchar ese combate para retirarse una gran temporada de los encordados. Un poco anodadados, las directivas aceptaron y crearon una storyline para sacar a Hayabusa del camino. Hayabusa se estaba preparando en el backstage y en eso aparece un demonio japonés lanzándole una maldición, donde el demonio dice textualmente: FMW niwa taezu wazawai ga otozureru de aro. Omae wa norowareru shimono. Omae ga donna ni mogakou tomo. Omae ga Hayabusa de irareru no wa ato 2 nen. Wasureru de nai. Y este demonio desaparece de manera repentina. Llega el momento. Hayabusa se enfrentaría a Mamoru Sasaki en un combate donde, si Hayabusa ganaba, Soichi Arai se convertiría en el nuevo presidente de la FMW. Después de la entrega de Hayabusa, se darían cuenta de las lesiones y las enfermedades que estaban afectando su cuerpo. Cuando iba a ingresar al cuadrilátero, sus brazos dejaron de funcionarle por una milésima de segundos, pero aún así logró ingresar al cuadrilátero. Durante la lucha sentía una frustración personal, ya que sus vuelos no eran como él lo acostumbraba a realizarlos. El público estaba en silencio, ya que Hayabusa se encontraba en el ring, pero no parecía ser la cara de la FMW que todo el mundo conocía. Hayabusa comenzaría a impactarse, ya que le costaba encontrar su ritmo en el combate. Un poco después de 10 minutos de lucha, se produjo la tragedia. En plena rotación de sus rodillas dejaron de funcionar, y esa milésima de segundos en las que sus extremidades fallaron terminaron siendo mortales para la carrera de Hayabusa. Todo el mundo estaba en shock. Sasaki no notó el impacto y golpea con una patada al pecho a Hayabusa, a lo que este le pedía que parara. Trata de cubrir a Hayabusa, pero el referee no sabe qué hacer, y al ver que el conteo no funcionaba para que el referee reaccionara, Shoichi Arai mandaría a sonar la campana de manera urgente para que los médicos revisaran la delicada situación de Hayabusa. Y en ese momento, para la gerencia de FMW, salió al frente para informar que la audiencia estaba presenciando un momento 100% real y pidieron orar por la salud de Hayabusa. Lastimosamente, este golpe fue fatal, doble fractura de sus vértebras, y estaría destinado a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas.